Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Eurobonsai. Hoy vamos a explicar cómo se hace un bonsai. Bueno, pues partimos primero de una semilla, que es lo más básico. Sembramos la semilla o bien superficialmente o enterrada, depende del tipo de semilla. La semilla echará unas raíces. Posteriormente, la planta seguirá creciendo, o sea, tendrá una raíz principal que se llama la raíz pivotante, que es la raíz principal, y luego tiene unas raíces, unas micro raíces, que seguirán agrandándose a medida que el árbol crece o planta. Las raíces seguirán creciendo y de cada hoja principal saldrá un tallo con más hojas y así sucesivamente. Una vez que tenemos ya la planta desarrollada, pues lo primero que tenemos que hacer es cortar la raíz pivotante, dejando siempre la parte superior, que es donde se va a formar el nevari. El nevari es la parte visible de las raíces, que luego cuando tengamos nuestra maceta de bonsai, pues será más o menos esto. Esta es la parte visible de las raíces. Y este es el tronco de la planta. A nosotros lo que nos interesa es el sistema radicular superior, porque el inferior, esto no nos sirve porque las macetas de bonsai son muy bajas y para poder desarrollar el árbol interesa que esta raíz desaparezca. Solamente nos interesan las raíces finas de la parte superior. Entonces, una vez que tenemos ya desarrollada la planta, cada vez que hagamos un trasplante, cortaremos siempre la parte superior, un tercio de las raíces, o sea, perdón, cortaremos de nuestra planta, si estas son las raíces principales, aquí saldrán unas raíces más largas, de aquí también. Pues nosotros siempre cortaremos un tercio de estas raíces. Y volveremos a plantar nuestro árbol. Ahora que ya tenemos nuestro bonsai con sus raíces perfectamente desarrolladas, pues lo siguiente que tenemos que hacer es ir dándole forma a nuestro árbol. Intentaremos darle siempre una forma triangular. La altura de la primera rama aproximadamente será un tercio de la altura del árbol. Y la profundidad de la maceta aproximadamente el diámetro del tronco.
¿De qué manera vamos a conseguir la triangularidad de la planta? Pues la planta irá creciendo algunas veces. Saldrán ramas hacia arriba, otras directamente saldrán de forma triangular ya naturalmente, otras veces iremos seleccionando una serie de ramas que iremos cortando. Por ejemplo, aquí cortamos este, aquí cortamos este, esta rama se bajaría utilizando alambre, que ya lo enseñaremos más adelante. Esta otra rama, por medio de los alambres, la subiremos un poco. De aquí se desarrollarán otra serie de ramas, aquí, aquí y en el ápice, de forma que finalmente tengamos una forma triangular. Esta rama podríamos haberlo dejado como rama principal también, un poco más larga, para conseguir una triangularidad en el árbol. También por medio de alambre. Este otro que hemos dicho antes ya posee cierta triangularidad, en el que tendremos que ir escogiendo una serie de ramas que sean más acordes al diseño de un bonsái. Y en este otro, aparte del alambrado que necesita para poder bajar las ramas, también podríamos ir cortando para darle la triangularidad característica de los bonsáis. Como decíamos, para hacer un bonsái, lo más básico que se necesita es una semilla. Podemos hacer un bonsái a partir de una rama de un árbol, a la que llamamos esqueje. Ese esqueje enraizará. Y ya tenemos más rápidamente una planta del árbol que queremos, acortando tiempo de germinación de la semilla, y podemos empezar a trabajar nuestro bonsái más rápidamente. También podemos coger de una planta que esté bastante desarrollada. Y por medio de un acodo, por ejemplo, para no. Si quisiéramos bajar la altura de este árbol, podemos hacer un acodo. Aquí salen raíces y podemos subir la maceta, o mejor dicho, bajar la altura del árbol para que no parezca tan alto. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos unas semillas de azufaifo. Esta está fuera ya de lo que es el fruto, pues hacemos lo mismo con las demás. Sacamos la semilla que está dentro, la dejamos secar y desechamos el fruto. Estas se sembrarían directamente en la tierra cuando sea la época de siembra. Después podemos partir de una planta de vivero, como por ejemplo esta, que es un bog. Bog sempervivens.
Esta otra también es de vivero, que lleva aquí ya un par de años, pero se secó y ha vuelto a brotar. Es un eucalipto. Bueno. Y aquí tenemos unos plantones de unos esquejes de ficus. Luego la otra opción sería por medio de un acodo, que ya lo veremos en otro vídeo. Vamos a hacer una demostración de qué es lo primero que tendríamos que hacer. Cogeríamos primero la... Esto ya está echando raíces por debajo. Sacamos la planta de la maceta. Y lo primero que vamos a hacer siempre es, desde la parte de arriba, con el rastrillo vamos descubriendo las raíces. ¿Ves que está a tope de raíces? Tiene aquí algunas raicillas blancas, nuevas. Este necesitaba ya un trasplante. Perdona un momento, voy a coger una bandeja. Si no, se va a poner todo esto. Seguimos. Cogemos rastrillo, seguimos buscando la salida de las raíces de la parte superior de lo que es el cepellón de la planta. Aquí vemos que tenía, yo le había echado arena de drenaje y un sustrato normal, pero ahora vamos a trasplantarlo en una maceta de bonsái y le vamos a echar Akadama, que es una tierra más, que tiene más nutrientes y está mejor adecuada para los cultivos de bonsái. Esta planta, tal como yo la compré, no simplemente le eché arena debajo, un poco más de mantillo, una maceta. Y ya está. No le he tocado todavía las raíces. A ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Bueno, pues aquí podemos ver las raíces son casi tan largas como la planta de altura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar esta raíz del centro, que se llama raíz pivotante. Como podéis ver, aquí hay unas raíces secundarias que son un poco más menos gruesas que la raíz principal, la raíz pivotante, y aparte está muy bien ramificada, tiene muchas raíces finas. O sea que esta raíz la vamos a cortar aquí. Y eso es lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer un bonsái.
Normalmente dicen por ahí que hay que cortar un tercio de las raíces, pero si yo cortara un tercio de las raíces, seguiría teniendo las raíces demasiado largas. Y esta raíz de aquí, gruesa, tiene aquí un montón de ramificaciones, pero esta parte de aquí está muy bien desarrollada. O sea que esta la vamos a cortar casi más de la mitad. Y nos quedamos con un buen sistema radicular. Ya en otros trasplantes le quitaremos un poco más, pero de momento no vamos a quitarle mucho más para no darle mucha caña. Pues tal como lo tengo ahora mismo, aquí hay un tronco que está seco, que sí se lo voy a quitar, pero de momento no voy a quitarle nada más. No voy a quitarle nada más y lo vamos a plantar directamente en la maceta de bonsái. Y ya buscaremos. Lo voy a plantar seguramente así, porque este será el que dejemos y no le quiero tocar ninguna. Ni esta que sale por este lado, ni esta otra que irán fuera en un futuro, pero de momento no lo voy a tocar. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es preparar la maceta de bonsái o tiesto, no sé, según como queráis llamarlo. Tiene dos agujeros de drenaje que taparemos con una rejilla en cada uno. Podemos utilizar una rejilla rectangular o si ya la tenéis cortada, pues le ponemos dos rejillas y punto. Cogemos un alambre grueso. Como son dos rejillas, vamos a cortar dos aproximadamente unos 6 o 7 centímetros. Y vamos a doblarla en forma de horquilla. Una y dos. Lo siguiente que vamos a hacer es metemos la horquilla a través de la rejilla en el agujero de drenaje y sujetándola por la parte de abajo la doblamos hacia los lados. Hacemos lo mismo con la otra. Ponemos nuestra rejilla, metemos la horquilla y doblamos hacia los lados. Si vemos que es un poco largo, podemos cortarlo, pero vamos, que tal como está, no sobresale ni nos estorba para nada, pero yo lo voy a cortar un poco. Y ya la tenemos preparada. Lo siguiente que vamos a hacer, cogemos un par de alambre un poco más fino. Este que he utilizado antes es de 3 milímetros y este es más o menos de 2 milímetros. Unos 30 centímetros aproximadamente. Y otro igual. Lo metemos, perdón, cogemos dos trozos de alambre que sean más largos que lo que es el agujero. Y ahora hacemos lo siguiente, aproximadamente por la mitad, el centro de uno y el centro de otro alambre, vamos enrollando unas dos o tres vueltas para sujetar este alambre a la parte baja de la maceta, porque si lo metemos directamente se quedará sujeto, pero quedaría
estaría haciendo presión en la rejilla, se puede partir. De esta manera sujeta directamente en la maceta y no se nos escapa. Esto me ha quedado un poco corto, pero bueno, no pasa nada. Entonces lo metemos por aquí y sobresale por arriba. Esto va a ser el anclaje del bonsai, de lo que es el árbol para que no se que caiga del tiesto. Cogemos la otra, hacemos lo mismo. Y lo metemos por la parte de abajo. Y así es como quedaría aproximadamente. Lo abrimos hacia los lados para que no estorbe las raíces. Ahora vamos a coger Acalama, que es un sustrato de bonsai, y vamos a rellenar lo que es la maceta, dejando una pequeña montañita en el centro, para que cuando asentemos las raíces no quede hueco, no quede bolsas de aire. Cogemos nuestra planta, le ponemos las raíces más o menos que queden bien, buscamos la posición en la que va a quedar, como vamos a dejar esta rama hacia arriba, vertical, pues esta no nos importa que quede hacia el lado. Y ahora lo vamos a amarrar con los alambres. Uno de un lado, otro de otro. Sin dejar de soltar el árbol para que no se mueva. Sujetamos una parte. Y nos vamos hacia la otra. Ahora buscamos unos alicates. Estos mismos pueden servir, unos alicates normales. Tiramos un poco y vamos dándole vuelta. Tiramos y vamos dándole vuelta. Y hacemos lo mismo con la otra parte. Asegurándonos siempre de que queda en la posición que queremos. Cortamos las puntas de los alambres, lo dejamos enterrado por cuestión de un poco de estética, no importa porque se vea, pero bueno. El árbol quedaría anclado, no se escapa de la maceta. Y seguimos rellenando la maceta con sustrato. Comprobado que las raíces no se queden por fuera. Cogemos ahora un palillo chino y vamos palilleando para que no queden bolsas de aire entre las raíces.
todavía podemos seguir posicionando el árbol porque se mueve un poco. Y cuando compactemos así el sustrato, lo reguemos, se va a quedar ya en su sitio hasta el próximo trasplante. Y eso es todo. Si se ha quedado un poco falto de sustrato, lo echamos un poco más. Y como es la parte superior, no hace falta palillarlo. Y esto sería todo. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería regarlo. Voy a salir a regarlo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya hemos regado abundantemente hasta que sale el agua por los agujeros de drenaje. Habéis visto que está mucho más compacto después de haberlo regado. Y a mí siempre me gusta regarlo un par de veces, así que después, desde cuando termine este vídeo, volveré a regarlo. Resumiendo, podemos partir de semillas para crear nuestro bonsai, que no sería la opción más lenta, podría tardar de 2 a 4 años. Haciendo nuestros propios esquejes, podría tardar un par de años en hacer un bonsai, o que vaya apareciendo un bonsai. Si partimos de un árbol de vivero, podríamos trabajar ya directamente, podríamos hacer nuestro bonsai. Y este otro, pues ahora mismo es un pre-bonsai, porque no lo hemos alambrado, no le hemos dado forma, hay ramas que hay que cortarle, que le hemos dejado, se le llaman ramas de sacrificio, pues bien puede servir para que engrose el nevari, que ahora mismo no lo tenemos ni siquiera visible, porque quiero plantarle aquí para que empiece a desarrollar raíces. Más adelante, bastante más adelante, subiremos un poco la planta hasta que se empiece a ver la salida de las raíces, que es el nevari. Se verá el tronco ya mucho más engrosado, de forma cónica. La parte de arriba no la cortamos porque todavía queremos que salga más, que crezca más, más en altura. Pero no quiero cortarle nada hasta que no empiece a enraizar, hasta que no enraice correctamente y veamos que la planta empieza a coger fuerza. Y eso es todo, un pequeño resumen de cómo hacer un bonsai. Lo primero que tendremos que hacer sería cortar la raíz principal, cortarlo de arriba, darle forma y ya sucesivamente iríamos modificando ramas.